La Sociedad Cosmopolita de San Isidro, una de las entidades más antiguas de San Isidro, celebró su aniversario número 140. Nosotros estuvimos el día del festejo. Bueno, Luis, ¿qué fiesta han preparado hoy con motivo del 140 aniversario de la Sociedad Cosmopolita de San Isidro? 140 aniversario. Para mí es un orgullo muy grande presidir los 140 años, ¿no es cierto? Para mí y para un equipo, porque nosotros somos todo un equipo que trabajamos con mucho esfuerzo y esmero y que nos gusta esto. Lo lamentable de todo esto, ¿sabes cuál es? Que no hay gente joven. Que nosotros queremos traer, vamos trayendo, pero es un poco difícil. Pero la vamos llevando bien. Ahora vamos a ver si podemos comprar algo más grande para acompañar lo que tenemos, porque ya el lugar que tenemos lo queda chico. No hay lugar. Bueno, y si la gente los sigue acompañando como hasta ahora, vamos a andar bien. Ahora parecemos Boca, porque no podemos poner más socios, ¿viste? Si no tenemos más lugar. Contanos un poco cómo fue la jornada festiva de hoy, cómo arrancó. Bueno, la jornada festiva arrancó esta mañana en el panteón, que tenemos un panteón nuestro. Rendimos homenaje en el panteón a los muertos y después hicimos la misa por los 140 años con el previsto de los Jorge Luis Lagallo, que somos íntimos amigos. Bueno, y después acá, como ustedes ven, que estamos todos juntos y agradecido a ustedes, ¿no es cierto? A vos y a todo lo que te acompaña. Bueno, y muchas gracias por tu atención. Aprovechamos para, si te acordás un poco, comentar la historia de esta institución. Bueno, esto, la historia, sí, cómo no. Empezó, esto se hizo en el año 1872. Nació. Cuando la medicina no había como ahora, no había prepaga. Entonces, en esta institución, presidente fueron muchos doctores, que como había el problema de la medicina, los mismos médicos iban tratando de solucionar como son ahora. Pero esto no es una obra social, son mutuales. Se hacía el mutualismo para ayudar a los que no tenían. Y bueno, y ahí nació y se fue manteniendo. En una época vino mal la cosa, que venía mal. Pero después surgió que tuvimos un buen inquilino que tenemos, que ya hace 20, 22 años que está. Y bueno, y nosotros ahí anduvimos, empezamos a andar mejor. Bueno, Luisa, aprovechamos para comentarle a la gente cuál es la actualidad de la Sociedad Cosmopolita, qué actividades tienen. Sabemos bueno, que tienen mucha actividad en la sede de la calle Chacabuco. Tenemos el coro, tenemos tango, damos clase de tango. Aparte de dar clase de tango, tenemos del coro los almuerzos de los hombres todos los viernes. Eso me dijeron que son imperdibles. Espectaculares. Y la cena de las mujeres el primer lunes de cada mes. ¿Viste? Y cada vez viene más gente. Y aparte ahora incorporaron esto del buraco, viste, que yo no sé cómo es. Por eso te digo que tenemos que comprar algo más grande para incorporar otras cosas que tenemos que incorporar, ¿viste? Había cosas para darle a la juventud, para atraer. El problema es que hay que atraer a la juventud. Bueno, pues se trata de una institución que cumplió 140 años y está muy vigente hoy en día en San Isidro. Sí, muy vigente y muy bien. Los anteriores que estuvieron antes que yo la administraron muy bien. Y el gran rédito de esto, Enriquito Borelli, que vos lo conocés. Yo soy un hombre que me trajo de la mano Enriquito Borelli hace 30 años. Y empezamos, cuando esto estaba mal. Y ahí despacito, es un equipo. Yo manejo el equipo, pero somos todos. Sí, es muy importante que haya instituciones, es muy importante que haya gente que siga pensando en el bien común. Cuando uno se encuentra con una institución, en realidad se encuentra con historia de vida, con familias, con gente muy concreta, que no solo piensa en lo propio, sino piensa en qué puede hacer por la comunidad. De hecho, la pequeña reflexión que hicimos, tuvimos una linda misa ahí en el cementerio, yo le decía, hay que hacerse pan para los otros. Hacerse pan para los otros es decir, yo estoy dispuesto a compartirme justamente buscando el bien común que supera al bien de las personas. Así que es una alegría, ahora hay una camaradería, compartir la mesa es muy importante y sobre todo hacer la memoria que hace 140 años que hay gente que cuando no había nada en esta zona, dije, bueno, ¿cómo hacemos con el tema de salud? ¿Cómo hacemos para ayudarnos? Y se congregaron en organizaciones de la comunidad, que siempre son necesarias, que siempre nos hacen bien, que entre
el Estado, el gobierno y el particular hasta estos organismos de la comunidad. Así que estamos muy contentos y, por supuesto, dando la bendición. Bueno, aprovechamos para preguntarle a José Luis Lagacio, ex vicario de la diócesis de Ciro, ¿dónde está ahora? Yo soy párroco en San Fernando, en Aranzas, una parroquia muy bonita. Es un templo histórico, es una parroquia de 1806 y la verdad es una zona muy linda San Fernando, con mucha vida propia, bueno, muy contento. Y después sigo trabajando en otros temas, siempre como señor Casareto, en el Episcopado, en la Pastoral Social. Muy contento. Concejal Carlos Castellano, bueno, acompañando a una entidad muy importante aquí en San Isidro, como la Sociedad Cosmopolita, y lo que distingue a este distrito tener instituciones como esta. Sí, sin duda, además es una entidad pionera. Es la entidad más antigua de San Isidro, cumple 140 años. Y bueno, fueron los espacios donde se juntaban los inmigrantes, fundamentalmente, a tratar de hacer un trabajo social, un trabajo cooperativo. Muchas de ellas empezaban ofreciendo servicios de carácter social, como lo que tenía que ver con la salud, con los préstamos, con ese tipo de oferta. Y bueno, y hoy son una entidad pionera que se siguen reuniendo para seguir haciendo de ese lugar un espacio de encuentro. Y lo que tienen las entidades de San Isidro, que no se mueren nunca, porque esta cumple nada menos que 140 años, pero hay otras que vienen atrás que cumplen 90, 80, 70, es impresionante. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, estas son las fortalezas de nuestra comunidad, una comunidad que trabaja por un lado fuerte desde las áreas de gobierno, municipal en este caso, pero en otro caso una sociedad civil que empuja permanentemente para que San Isidro sea una sociedad de progreso.